Ingeniero Emerson Lizalbe, muy buenos días. En esta oportunidad pasaremos a presentar y a exponer el tema de investigación, el cual hemos tocado: incidencia del Lean Construction en la reducción del calentamiento global en la ciudad de Ayacucho 2021. Mi nombre es Marco Antonio Osorio Clemente y seguidamente pasaremos a exponer los temas a tratar en la investigación al grupo nuestro. En este caso, el tema elegido ha sido la incidencia del Lean Construction en la reducción del calentamiento global en la ciudad de Ayacucho 2021. Continuando con la exposición, bueno, en primer capítulo tendremos las generalidades. Para esto hemos formulado el problema, ¿no? Lo que es la descripción de la realidad problemática. Como problema general planteamos: el Lean Construction contribuirá en la reducción del uso del concreto, ¿y cuánto afectará en el calentamiento global en la ciudad de Ayacucho 2021? Pues nos hemos planteado esta problemática, que también hemos encontrado mucho en obras. Y como problemas específicos presentamos que mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction se reducirá el uso del concreto en edificaciones en la ciudad de Ayacucho. ¿Y cuánto influye el uso del concreto en edificaciones para el calentamiento global en la ciudad de Ayacucho? La justificación e importancia que presentamos en la investigación es que en los últimos años se han incorporado varias herramientas en la aplicación, en la planificación, programación y control de una obra de edificación, para intentar eliminar o reducir este impacto en las pérdidas o incrementar la productividad. Con esta filosofía casi moderna, Lean Construction, se ha conseguido y ha logrado buenos resultados en empresas constructoras, no solo del país, sino también del extranjero. La importancia que tiene esta investigación es específicamente para la realización de este tema de la investigación, es entender la real naturaleza de la filosofía y de este sistema, así como la productividad que puedan tener las empresas, generando mayor utilidad y el cumplimiento de los plazos planificados en la programación de obra. Como objetivo general tenemos que utilizar la metodología de Lean Construction para reducir el calentamiento global, disminuyendo el uso del concreto en la ciudad de Ayacucho. Y como objetivos específicos tenemos demostrar que la aplicación de la filosofía Lean Construction reduce el uso del concreto en edificaciones de la ciudad de Ayacucho, y calcular el calentamiento global que produce el concreto en edificaciones. Buenas, mi nombre es Navadona Jadomel Silauriel. Continuando con la exposición, vamos al capítulo 2, marco teórico. Ya, antecedentes históricos del Lean. Lean es una herramienta, es una nueva filosofía que busca la eliminación de actividades y agregar valor, eliminando las pérdidas. Lean lo divide en actividades, en dos: agregar las que agregan valor y las que no agregan valor. Y las que agregan valor trata de reducirlas, y las que no agregan, eliminarlas mediante sus herramientas. Lean busca dar soluciones a la reducción de costos, a la optimización de plazos y la productividad. Ya, con esta herramienta busca mantener los flujos, trata de que no paren, sean eficientes y los procesos también sean eficientes. Ahora vamos a ver los conceptos y herramientas que utiliza Lean. La productividad, comencemos con eso. La productividad relaciona lo que estamos produciendo con los recursos que utilizamos, reduciendo los plazos y sin olvidar la calidad. En la productividad podemos ver el trabajo productivo, también el trabajo contributivo y el trabajo no contributivo, contributorio. Ya, la variabilidad. La variabilidad se refiere a los eventos o actividades que suceden de manera imprevista, los cuales agregan complejidad al trabajo. El justo a tiempo se trata de
de minimizar los tiempos y gestionar adecuadamente el abastecimiento de materiales. Curva de aprendizaje. Esto se refiere a que a medida que se repiten los trabajos, se va adquiriendo experiencia en los labores. La sectorización. En la sectorización se trata de dividir actividades o tareas donde contengan metrados parecidos. El tren de actividades. Es una línea de producción en donde se avanza secuencialmente. Los buffers. Los buffers es agregarnos un tiempo extra para poder reducir la variabilidad en nuestro trabajo y cumplir con el tiempo. La otra herramienta, la octava herramienta, es el sistema de último planificador, el Last Planner System. En aquí utiliza la planificación maestra, el plan de fase o plan de extracción, el inventario de trabajo ejecutable y el LUCAGEP, que es proyectarse, o sea, mirar hacia el futuro y idealizar una programación semanal y programación diaria. Y como última herramienta vemos la teoría de restricciones. Esta teoría busca optimizar la producción y aportar alternativas que integren a los niveles de organización y procesos centrales en los problemas diarios. Gracias. Ingeniero, muy buenas tardes. Quien le habla es Bellido Añanca Ruinbert para exponer el capítulo 3, el cual es metodología propuesta para la implementación de la filosofía Lean Construction. Vamos rápidamente entonces a explicar en qué consiste, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es una planificación, programación y control, ¿no? Aplicando el método tradicional para poder compararlo con el Lean Construction, ¿no? Y bien, vámonos de lleno con el Lean Construction, que es el tema que más relevancia tiene en el presente trabajo, que tiene como principal objetivo establecer el proyecto, luego plantearlo. De ahí vamos a ver qué es lo que se hace, vamos a implementar el Last Planner y principalmente en este capítulo vamos a ver cómo se hace, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es la sectorización, que es un paso muy delicado, el cual consiste en dividir nuestros frentes de trabajo, pero muy importante es que dicha división tiene que tener metrados muy similares. Por ejemplo, el área de color verde, podemos apreciar que puede tener, ¿no?, 2, 3 o 4 columnas. Entonces, tenemos que hacer una relación, ¿no? La sección de color amarillo también debería tener eso, ¿no? Y todas. Es muy importante tener la cantidad de sectores que vamos a utilizar para realizar una correcta planificación maestra, puesto que esta toma como unidad mínima a los sectores que se seleccionarán para el proyecto. Muy bien, como segundo paso es implementar el tren de actividades. Para nuestro proyecto de edificación se busca implementar el concepto de las curvas de aprendizaje, según el cual el trabajo repetitivo nos lleva a una especialización que mejora la productividad de dicho trabajo. Muy bien, como paso número 3 tenemos el dimensionamiento de las cuadrillas mediante un circuito, ¿no? Este procedimiento o metodología es conocido como el circuito fiel y tiene como finalidad calcular el número exacto de personas que son necesarias para realizar una actividad, ya que en la actualidad muchas veces existe o exceso de cuadrillas o deficiencia de cuadrillas. Entonces, este dimensionamiento nos permitirá establecer la cantidad óptima de cuadrillas que vamos a necesitar. Muy bien, por ejemplo, una vez realizada la sectorización, se tienen los volúmenes de trabajo para las distintas cuadrillas, ¿no?, que vamos a tener en obra. Como mencionamos en la sectorización, lo ideal es que los volúmenes de trabajo sean iguales en cada sector, ¿no? Ahí está, como ya les había mencionado a un inicio, ¿no? Los metrados por sectores son el punto de partida para el uso de este circuito, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de dimensionamiento de algunas cuadrillas, el trabajo que vemos. Muy bien.
El paso número 4 es el Last Planner System, ¿no? Como ya hemos visto en la parte teórica, acá tenemos que realizar un plan semanal, un plan intermedio y un plan maestro. Muy bien. Un subpaso de este paso es la planificación maestra, que es el contraste a esto. El Last Planner System presenta una planificación por hitos, es decir, por objetivos más importantes. De ahí vamos a emplear el Lookahead, la programación semanal que podemos apreciar en las siguientes imágenes. Luego tenemos una programación diaria y hemos analizado las restricciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo controlar si nuestra filosofía ha sido bien aplicada o no. El paso número 1 es las lecciones aprendidas, ¿no? Es analizar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal dentro de todo el proyecto, ¿no? Y la productividad, cuán eficiente hemos sido en cuestiones económicas y sobre todo en cuestión de tiempo, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Jonathan Tello Taipe y pasaré a presentarles el siguiente capítulo, que es implementación piloto de un proyecto de edificaciones. Herramientas que se están aplicando en este proyecto. En el presente trabajo se centra en el estudio y análisis de la aplicación de las herramientas de la filosofía Lean Construction en proyectos de edificaciones, debido a que en el campo de acción es el sistema de ejecución de proyectos, nos centramos en este módulo, analizando también los dos módulos que van a lo largo de todo el sistema de entrega de proyectos Lean Construction, que son la planeación y programación como primer módulo y el control de la producción y el trabajo estructurado como segundo módulo. Las herramientas de la filosofía Lean Construction se aplicaron para el siguiente proyecto, que es la institución educativa número 432, Los Pinos, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Implementación. Bueno, para la implementación de la filosofía Lean Construction se siguieron los siguientes pasos a continuación. Paso número 1, que es la sectorización, muy importante. Para el proyecto mencionado se analiza solo la parte estructural, como una viga y una columna, lo cual tenía cuadrillas de trabajos específicos para estas partidas, donde los metrados de cada sector son similares. El siguiente paso son los tren de actividades. Los trabajos que se efectúan en este sector para la cuadrilla formada se realizan de manera secuencial para reducir los tiempos muertos desde la etapa de cimentaciones hasta lograr concluir los trabajos de losa aligerada para este sector de manera paralela a los otros sectores. El siguiente paso es el dimensionamiento de cuadrillas. Como ya se tienen los metrados de cada módulo, como le dijimos anteriormente, que son similares y además cuentan con los rendimientos teóricos, se procede a realizar el cálculo de la cantidad de personas que conformarán esta cuadrilla. El paso número 4 es la implementación del sistema Last Planner. Para esto se siguen los pasos siguientes, que son la planificación maestra. Una vez que se obtenga ya la planificación maestra, podemos obtener el Lookahead, del cual vamos a obtener lo que es la programación semanal y la programación diaria. Sistemas de control aplicando la filosofía Lean Construction. En esta etapa se realiza el control de rendimientos y el control de los trabajos efectuados durante el proyecto. Y los pasos a seguir para este sistema de control son los siguientes. Lecciones aprendidas. Mediante este proceso se evalúa algunos inconvenientes que ocurren en el proceso constructivo del proyecto para posteriormente darle una solución rápida al problema generado. El paso número 4 es la número 2 es la productividad, ¿no? Donde podemos encontrar las curvas de productividad y el nivel general de actividades. Eso sería todo con mi exposición. Pasaré a mi siguiente compañero. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Sergio Omar Palomino Taibe. Y finalizando con la exposición, explicaré los resultados y discusiones de nuestra investigación.
Bueno, para nuestra investigación hemos considerado tres tipos de trabajo, los cuales son el trabajo productivo, el trabajo contributorio y el trabajo no contributorio. Bueno, para poder medir el trabajo que estamos considerando, se consideraron los siguientes indicadores para todos los tipos de trabajo que he mencionado. Por ejemplo, para el trabajo contributorio se ha considerado las instrucciones y lectura de planos, preparación de materiales y herramientas, transporte, limpieza y seguridad, soportes, desencofrado y mediciones. Mientras que para el trabajo no contributorio se consideraron esperas y descansos, viajes, búsqueda de materiales, trabajos rehechos y simulación de trabajo. Bueno, respecto a los resultados generales, en trabajos anteriores a este se supo que para Ayacucho en el año 2019 el trabajo productivo era del 32%, el trabajo contributorio del 43% y el trabajo no contributorio del 25%. Mientras que para Lima en el año 2006 el trabajo productivo era del 32%, el trabajo contributorio 43% y el trabajo no contributorio 25%. Bueno, en el caso de nuestra investigación nos hemos enfocado en analizar la construcción de columnas con lo que respecto al concreto, ¿no? Bueno, nosotros hemos considerado los tres tipos de trabajo en donde se indica que el trabajo productivo, el indicador es el manejo de manguera, el vibrador de concreto. Para el trabajo contributorio son las instrucciones, lampeado, traslado de manguera, nivel, traslado de materiales. El trabajo no contributorio, esperas, descansos, simulación de trabajo y viajes. Bueno, los resultados de nuestra investigación concluyeron que el trabajo productivo es del 32%, el trabajo contributorio del 26% y el trabajo no contributorio del 42%. Bueno, en el cálculo de concreto, lo que hemos obtenido es que en el sistema tradicional respecto a la columna que hemos analizado, se utilizó un total de 1.31 metro cúbico de concreto, mientras que con el uso de la filosofía Lean Construction se redujo a 1.23 metros cúbicos de concreto con una variación de 0.08 metros cúbicos. Y con respecto al analizar el impacto ambiental por calentamiento global, utilizamos investigaciones respecto a ACVs en el concreto, donde se supo que el calentamiento global producido por un metro cúbico de concreto es de 7.04 multiplicado por 10 a la 3 kilogramos de CO2 equivalente. Esto aplicado a nuestra investigación, se obtuvo que en el sistema tradicional el calentamiento global producido es de 9.25 por 10 elevado a la 3 kilogramos de CO2 equivalentes, mientras que al aplicar la filosofía Lean Construction se redujo a 8.66 por 10 elevado a la 3. Entonces, se evidencia que hay una diferencia de 6.40% de reducción del calentamiento global. Ya, bueno, respecto a las conclusiones y discusiones de nuestra investigación, se demostró que la aplicación de la filosofía Lean Construction redujo el uso de concreto, ya que por la aplicación de la construcción tradicional se usaron 1.31 metros cúbicos de concreto y que mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction se usaría solamente 1.23 metros cúbicos de concreto, viéndose una reducción de 0.08 metros cúbicos de concreto. Y respecto al calentamiento global, con la construcción tradicional se observó que se produce 9.250.56 kilogramos de CO2 equivalente y con Lean Construction 8.658.52 kilogramos de CO2 equivalente, evidenciándose claramente una reducción en el impacto ambiental. Y las recomendaciones de nuestra investigación es que la aplicación de Lean Construction se tiene que dar en obra para poder obtener datos acordes a la realidad, ya que una de las principales posturas realizadas por el análisis de ciclo de vida es que los datos recolectados sean de medios in situ. Bueno, ingeniero, eso sería todo. Gracias por su atención.